Funding for this program was provided by the Annenberg CPB Project. With additional funding provided by the Geraldine R. Dodge Foundation. Bienvenidos a Destinos, an introduction to Spanish. En este episodio, vamos a ver lo que pasó después de la reunión de la familia Castillo. También vamos a aprender vocabulario relacionados con el espionaje. Pero primero, vamos a ver algunas escenas de este episodio. Arturo, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Raquel, ya hablemos de esto. Ya te dije que no me falta en Buenos Aires. No tengo familia, solo pocos amigos. Solo tengo mi trabajo. Pero en Los Ángeles tengo tú. Arturo. Sí, tengo tú. Tengo todo lo que necesito. No quiero vivir mi vida si no puedo vivirla contigo. Si me muevo a Los Ángeles, podrá empezar de nuevo. Pero yo tendré algo más. Yo tendré tú. Por fin hemos conocido a nuestro abuelo. Ojalá que estuviera más sano, que no fuera a morir, pero está bien. Estoy contento. ¿Por qué? Todo este tiempo nunca conocimos la familia de papá. Nunca nos dijo algo de su pasado y nunca lo preguntamos. Pero todo cambió cuando conocí a Raquel en el cementerio. Y por fin, todo lo que hicimos nos trajo aquí. Por fin, terminamos. Ahora que lo pienso en eso, estoy contento también. Conocimos a nuestro abuelo y encontramos otra familia. Y cuando le mostré a Don Fernando la copa, él estaba muy contento. Nunca dejar de pensar sobre Jorge. Pero Ángela, cuando mostré la copa a Jorge, ¿sabes qué lo me dijo? Ángela, pero cuando nos casemos, podamos brindar con esta copa. Era muy romántico, ¿no? No, pero Ángela, ¿quieres decir sobre Jorge? Ya te dije que no creo que sea una buena idea casar con ese Don Juan. ¿Por qué todos se oponen mis relaciones con Jorge? No, yo sé lo que voy a hacer. Voy a llamar a Jorge ahora a ver que no es un Don Juan. ¿Hola? Sí, ¿Jorge está allí? ¿Quién es? Soy Ángela. ¿Quién? Ángela, la novia de Jorge. ¿La novia? Yo soy la novia de Jorge. ¿Todo el tiempo Jorge tenía otra mujer? Ángela, mira, no es lo que piensas. Jorge, no te puedo creer. Creía que tú me amas. Jorge, Ángela, soy Jorge. Ángela. Todo este tiempo creía que yo era su mujer, pero todo este tiempo Jorge tenía otra mujer. Ángela, pero, espera. ¿Qué sobre el teatro? Yo estaba completamente listo para ayudarte en pegarlo, pero no sé lo que voy a hacer ahora y me hablaste sobre matrimonio. Ángela. No, no quiero oír tu voz. ¡Nunca me llames otra vez! ¡Ay, Dios mío! Ahora, ¿por qué tenemos suficiente dinero para hacer una fundación? Llamaré al gerente financiero que puede ayudarnos a hacerlo. Tal vez debemos esperar hasta que tío Pedro vuelva. Sí, quizás tenga más información que podamos decir al agente. He regresado, llámalo por favor.
Hola, habla Ramón. Ah, Ramón, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Llamé para hablar de fundación. ¿Para el orfanato, sí? Sí. Ya he empezado en crear el fundación y ya he hablado con unas personas que tienen interés en su idea. ¿Es posible que los sponsors den millones de dólares para ayudar la causa? Buenísimo. ¿Cuánto dinero tenemos? Ahora ustedes tienen 500 mil dólares. Bueno, voy a hablar un poco con las otras y llamaré otra vez cuando puedo. Está bien, hasta luego. Hasta luego. La gente me dijo que ya ha empezado en crear la fundación. ¡Ah, bien! Pero eso no es todo. También me dijo que hay unos sponsores que tienen interés en nuestra causa. Dijo que es posible que recibamos millones de dólares para la fundación. Buenísimo. Me parece que nuestra idea será una realidad. Al orfanato. Al orfanato. Al orfanato. Entonces sí, lo hará. ¿Tienes más información sobre la gavia? Sí, pero no es bueno. Ojalá que pudiéramos comprarla, pero no fuera posible. Oí que ya tienen una fundación para hacer un orfanato de la gavia. ¿Te oí correctamente? ¿Un orfanato? Sí, un orfanato. Nunca he oído una idea tan estúpida en toda mi vida. Sí, estoy de acuerdo. Es una mala idea. Es una idea tan mala que quiero castigar a ellos para pensar en eso. Pues sí, no puedo tener la gavia, nadie la puede tener. Pues, ¿qué va a hacer usted? Escucha muy cuidadosamente. Te diré lo que quiero que hagas. Tengo mi ropa de espionaje. Ropa de espionaje. Mi máscara de esquí. La máscara de esquí. Y mi mochila. La mochila. Pero, ¿tengo todo aquí? No tengo mi cuerda. La cuerda. Ni mi gancho. El gancho. Pero por lo menos tengo mi teléfono autofónico. El teléfono autofónico. Por fin tenemos contacto. Estoy listo. No creo que seas más inteligente hacerlo en el medio del día. Pienso que debemos esperar hasta que llegue la noche para hacer esto. Todos siempre hacen el espionaje en el oscuro. Nadie esperará que lo hagamos en la luz. Fisiología inversa, inteligente. Y además llevo mi ropa de espionaje. ¿De qué color? Negro, ¿por qué? ¿Pero por qué negro? Estamos en el medio del día. Hay mucho sol. Pero la ropa de espionaje siempre es en negro. No hay otros colores para la ropa. Además, si recibo un llamado que me diga que alguien muera, yo podré ir directamente al funeral. Lógico. No olvides sacar el transmisor. Bueno, te llamaré cuando termino.
¿Y dónde está mi...? Ah, está debajo de la lona. La lona. Y aquí está la bomba. La bomba. Rosario. Rosario. Estoy muy contento. Hemos conocido a nuestro abuelo. Me siento como estuviera más cerca de papá. Es verdad. Me alegro de que podamos conocerlo. Gracias otra vez, Raquel. Gracias por todo. No hay de qué. Es mi trabajo. Tío, ¿qué van a hacer ahora? Ahora. Vamos a despedirse a Don Fernando y su familia. Tenemos que volver a México con los padres de Raquel. Después, Raquel y yo vamos a vivir juntos en California. He decidido que no podría vivir sin Raquel. Ojalá que Don Fernando esté bien. Hay muchas cosas que aprendió ayer. Bueno, estamos aquí. ¿Vamos? Sí, vamos. Dejé mi cartera en el carro. Voy a sacarla. Como la última vez, ¿no? Mi bolsa está en el carro. Te acompaño. Quiero un poco de agua. Voy a ir a la cocina. Y para ustedes, se espere ahí. ¿Han decidido lo que ustedes van a hacer, Raquel? Realmente no. Sabemos. Ese es 911. ¿Cuál es tu emergencia? Bueno, aquí estamos otra vez. ¿Qué descubre Ángela sobre Jorge? Dorit,
tiempo, Jorge tenía otra mujer? Ya lo sabía. Jorge era un mujeriego. ¿Qué dijo el financiero a Ramón? ¿Es posible que los sponsors den millones de dólares para ayudar la causa? ¿Qué creyó el cliente sobre el orfanato? Nunca he oído una idea tan estúpida en toda mi vida. ¿Quién murió en la explosión? Ay, finalmente, Don Fernando murió. También, Arturo está muerto. Puedo casarme con Federico. ¿Estás seguro? Where are we going? Start whenever you're ready. We gotta get this. Do I have to look at him? I was thinking of your eyebrows. Like, oh, okay. Your eyebrows are thick. Parkour! Parkour! Ow, ow, everything's stabbing. I have a line? Sexy. Take it off. Oh yeah.